Y tan reiterativo ya es esto, pero un nuevo incendio se registró en el mercado municipal número 4, aquí cerquita nada más, sobre Petirossi. Fue un cortocircuito aparentemente lo que generó este principio de incendio, que no es de gran magnitud porque se pudo controlar rápidamente. Según Juan Villalba, el director del mercado municipal número 4, dijo que se llegó muy rápido e incluso con el despeje de las calles adyacentes que estaban copadas por casillas. Recordaremos que cuando hay pasillos también ahí, eso estaban con mesiteros. Todo a partir del despeje y el reordenamiento que él anuncia que está realizando, se puede acceder mucho más rápido y controlar los incendios en estos casos. El propietario de la zapatería que fue afectada, y otros tres locales más, la afectación llegó al el techo del local, decía: por suerte no perdí ni un solo par de zapatos, fue solo daños materiales, edilicios en este caso, en la parte del techo de su local. Y lo que recalcaba también él es que no había ninguna persona afectada por este principio de incendio a raíz de un cortocircuito. El director del Mercado 4, que hoy termina su reposo médico, recordarán ustedes que tuvo una gresca, una pelea con uno de los permisionarios del Mercado 4, dijo: hoy retomo mis actividades, termina mi reposo médico y vamos a seguir con los despejes, vamos a seguir con el reordenamiento para la seguridad de los compradores como de los trabajadores del Mercado 4, es lo que decía Juan Villalba. Escuchemos. Ya hubo un cortocircuito ahí en la toma de la luz de arriba, donde se expandió el fuego por el techo. Como te podrás dar cuenta, ¿verdad? Porque está despejado, se pudo entrar rápido, se pudo llegar rápido, se pudo reaccionar rápido. Y es una lucha constante que tenemos en el mercado, ¿verdad? La de respetar los espacios, la de respetar las medidas, la de respetar los pasillos. Y sobre todo ahora que estamos teniendo un trabajo codo a codo con las ANDES de hacer el control de casilla por casilla, local por local, estamos haciendo un trabajo que, bueno, conlleva una transformación y desde luego que puede ser muchas veces impopulares, pero es necesario para que eventos como este, cuando ocurran, puedan terminar así rápido y sofocados. Nosotros podemos ver que los números de recaudación que se dieron desde que asumió esta administración aumentaron en un 40%. En los mercados zonales la recaudación ha aumentado en un 62%. Se corrobora con esto de lo que siempre fue un secreto a voces acá en el mercado. Había una caja paralela y que recaudaba para la corona. Mira, yo no sé si hubo o no caja paralela o cómo pudo haber sido desidia también de las anteriores administraciones, pero de que sí hubo mucha desatención, mucho desinterés y mucha dejadez hacia el mercado, sí, eso es obvio y no se puede negar lo que es notorio.